La escritora chilena Marcela Serrano dijo: a cada uno nos suceden solamente las cosas que nuestra fortaleza es capaz de soportar. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Solo a la gente fuerte le suceden las cosas que soportan. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Lo mío es mío y no voy a permitir que ningún extraño me lo quite. Que te hayas robado algo no significa que te pertenezca. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Rosa, tú eres la demandante de este caso. Sí, buena. Buena. Explícame quién es Aniuska, por qué la demandas y qué pides para resolver este conflicto. Bueno, doctora, yo vengo a pedirle, por favor, y exigirle a esta señora $10,000 para un tratamiento psicológico para mi hija, ya que está con muchos problemas por cuenta de ella misma, y de paso a pedirle que me ayude con una orden de restricción para que no se vuelva a acercar a mi casa y a mi hija, para ver si yo podemos ya cerrar con este problema. Déjame explicarle un poquitico más quién es ella. Okay. Esta señora dice que es la madre de mi hija, lo cual yo no entiendo su lío. Hace un par de meses empieza a llamarme por teléfono. Pero tú no pariste a tu hija. No, yo soy madre adoptiva de mi hija. Okay. Mi hija. Pero tú eres madre adoptiva de esta niña. ¿Qué edad tiene la niña? 16 años. 16 años. Yo tengo los papeles legales de la adopción de mi hija. Déjame ver qué es lo que tienes ahí. Misa. ¿Y de dónde salió entonces la niña? La niña llegó con su papá, mi esposo. A ver, ajá. Cuando ella tenía 4 añitos. Yo y mi esposo nos conocemos, ajá. Hacemos buena química. Yo tuve mucha empatía con la niña. Ajá. Yo desde que vi a esa criatura, yo me enamoré de ella. Al año de habernos casado, yo le pido que me deje adoptar a la niña. Y ahí es donde están los papeles. Y bueno, ya han pasado... Pero para adoptar a un niño hay que buscar... O sea, hay que tener consentimiento de la madre o un certificado de defunción de la madre. La madre no está muerta. Ella no estaba aquí. La madre no estaba en este país. Era él nada más que era el tutor de la niña. Okay. Y al casarnos legalmente, okay. Yo le pedí, bueno... Ok, adoptaste a la niña. Exactamente. Ok. Y de pronto aparece ella. Esta señora empieza hace un par de meses. Es un acoso. Pero, llamándome por teléfono, que dónde está el descarado de mi esposo que le devuelva a su hija amenazándome. Entonces yo normalmente lo primero que hago es para evitar problemas es la ignoro, no contesto más ese número, bloqueo, pero ella no te sigue. ¿Y no te dio curiosidad? No, la verdad es que no. Oh, ok. De repente esta señora se me la aparece en la escuela de mi hija con una gritería que vuelve con tu madre. La niña mía se podría imaginar cómo se habrá puesto de nerviosa, que corrió para la dirección y me llamó llorando. Mami, venme a buscar. Se puso a hacerme preguntas que ya yo no sabía ya tampoco ni cómo responderle. Y para cómo, doctora, hace 2 semanas se me envase en mi casa. Yo le di a producción el video, una evidencia que me gustaría que usted la viera. Ok, veamos, señor director. Mira con la agresividad y con la gritería que esa señora llegó a mi casa, con una chumería. Todo lo único que hago es decirle bueno, que se vaya se para ve allá. La reacción, sí, pero que el se video vaya para está allá. Silente. Silente está el video. Sí, porque esa es la de la cámara y seguridad. Y esta es la niña, me imagino. Esta es mi niña. Me tiene en lío que también. Se asusta. Mi niña no es la mía. Mi hija se asusta, okay. Me ve y me coge. Me dice, yo mami, dije la niña, la niña. Yo no sí. Dije nada de nadie. Ok. Sí. Entonces, ya yo no puedo seguir con esta cuestión. Entonces, de contra, ven a estar diciéndome un cuento, una historia, que si es hermana mía. Yo no sé de dónde ella está sacando eso. Mis padres llegaron a este país, doctora, cuando ellos eran jóvenes. Se casaron. Un matrimonio bello. Nací yo, hija única. Tengo 28 años. Mis padres a mí nunca me dijeron nada de una hermana ni nada, al contrario. Mis padres fallecieron hace 4 y 6 años. Lo mejor que pudieron y haber nada. Hecho. Lo mejor padre que yo he podido pedir en este mundo, siguieron ellos. Unos señores súper honestos, rectos, amorosos, que a mi hija la trataron como si en verdad fuese sido de su sangre. Y nada, y viene a decirme a mí que si yo soy su hermana y que si no sé qué cuánto es historia y cuánto es lío. Y yo necesito que esta señora se aleje de mi vida, que deje a mi hija tranquila, que es la más yo perjudicada okay, en este asunto. Yo te entiendo lo que tú me estás diciendo, pero si a mí alguien viene y me cuenta tantas cosas, yo como que quisiera investigar un poco. Sí, doctora, yo porque, o sea, después si, de este por ejemplo, video. Si ella me dice que es mi hermana, yo le digo, bueno, déjame ver el certificado tuyo de nacimiento. Y si el certificado de nacimiento de ella tiene el mismo nombre que mis padres, yo dijera, uy, ¿qué está pasando? Yo espero que venga mi esposo de la casa, lo siento y lo confronto. Ajá. Porque ella mucha gritería, me soltó muchas cosas que yo me quedé confundida. Ajá. Yo le digo a él, a ver qué es lo que está pasando. Ajá.
Mi esposo se pone muy nervioso, llorando, me explica. Y es cuando ella me confiesa de que ella sí es la madre de nacimiento de mi hija. Pero ella, por problemas legales, por criminal, o sabrá Dios por qué, porque no, tampoco quiero juzgar, pero no me interesa su pasado, le cedió a él la patria potestad de la niña para que se la llevara del país. Okay. La niña está muy mal, necesita el tratamiento psicológico, no quiere dormir, doctora. No, yo entiendo que la niña debe estar como desorbitadita. Porque no, dice, ella está mal. ¿Y esto qué está pasando aquí? Me ha bajado las notas, no quiere ir a la escuela porque tiene miedo que ella vuelva a ir a la escuela. Claro. Me dice, yo no quiero ir porque si esa señora vuelva allá a buscarme. Ok, entonces, perfecto. Ya yo no sé qué voy a hacer, doctora. Okay. Yo estoy muy mal con esta situación. Muy bien, perfecto. Ok. Bueno, Aniuska. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo vengo a exigirle a mi hermana que me devuelva a mi hija y a exigirle también que que venda la casa de mis padres y me dé la mitad del dinero. ¿Qué padre? Le explico, padre. Doctora. Ah, ¿los padres dejaron una casa? Sí. Sí, cuando mis padres murieron, ellos me dejaron ya a mí un testamento. A mí. La doctora está preguntando sobre mi padre. Sí, le pregunté si había dejado una casa. Perdóname un minutico. Sí. O sea, ellos dejaron una casa. Sí, en la que está viviendo ella. Y dejaron testamento. Y no, nunca dejaron testamento. No dejaron un testamento. Yo soy su única hija, ¿por qué van a dejar testamento? Pero aparentemente no eres la única hija. Doctor, ¿y por qué voy a creerle a una los extraña? Los padres de ella son tus padres. Mis padres, los doctora. Mismos los padres, padres. Que ella dicen, que ella dice que son buenas claro padres. Que sí. Le cuento, doctora, cuando yo tenía 2 años de edad, mis padres nos abandonaron a mí y a mi hermano de 13 años, dejándonos en el mar. ¿Pero nos dónde? Dejaron en la orilla del mar. ¿En Cuba? En el 80. Sí, doctora. El en el puerto año 80, de Mariel. En el año 80, mi hermano y yo nos quedamos en la orilla ahí esperando y mis padres se fueron y nos abandonaron. ¿Tú tenías? 2 años y mi hermano tenía 13. 13. Ok. Entonces, doctora, empezamos a vagar por la playa durante 3 o 4 horas hasta que los policías nos vieron solos ahí y nos separaron. A mí me llevaron para una casa Hijo de la Patria en Cuba y a mi hermano lo pusieron en una escuela de reeducación de menores en Antón Macarenco, el municipio de Cotorro. A mí me maltrataban de todo. Hasta que cuando cumplí 10 años, vinieron unos tenientes coroneles que no tenían hijos y me adoptaron. No me adoptaron legalmente, como quitándome los apellidos, porque siempre mantuve mis apellidos. Los apellidos de los padres. ¿De mis padres? No, de los tuyos. Sí. No, de tus padres. De los tuyos. ¿Tú tienes tu certificado de nacimiento? Sí, doctora, yo tengo mi certificado de nacimiento. ¿Y ella lo ha visto? No. Ella, yo tengo ¿pero mi certificado ¿por qué de nacimiento. No lo ha visto? Porque después de ese momento. A ver, déjame ver el certificado de nacimiento. Para que usted vea es que yo no soy creer que la gente hermana, no tenga curiosidad de saber. No, ella no tiene curiosidad porque no, ella es que no tengo que tener curiosidad de nada. Junto con el esta otro. Historia que tú te estás inventando no tiene nada no, que ver con mi historia, vida. Es la verdad. Yo lo doctora, siento mucho por lo que te hicieron tus padres, pero mira. Que yo me casé con Arabel legalmente. A ver un momentico. Tu papá se llamaba Julio César. Sí. Y tu mamá María del Carmen. Sí, igual que los míos. Y los apellidos, Pérez Horta. Él y González Caraballo Hecho. Doctor, ¿y cómo sé yo que esos papeles son legales? Bueno, porque esto es un certificado de nacimiento. ¿Y cuántas cosas no se pueden hacer en este original. País? Original. Ok, perfecto. Ok, si tú quieres vivir así. Este es el certificado de nacimiento de la niña. Sí, como que es hija mía. Esa parte no te la he quitado. Sé que eres la madre biológica. Ok, perfecto. No te la he quitado. Y aquí está el certificado tuyo de matrimonio con el que es marido de ella ahora. Sí, mi esposo. Con Arabel. Doctora, le sigo contando. Ajá. Me encontré con un tipo que me embarazó y tuve la niña. Cuando le dije a él que estaba embarazada, también me abandonó. Ok. Y crié a mi niña sola durante 3 meses. A los 3 meses me encontré con Arabel. Okay. Arabel me plantea un padre excelente para mi hija. Me plantea que se va del país, que un hermano lo reclamó. Ok. Nos casamos, ahí le enseño ahí está mi el certificado de matrimonio, que me caso con él legalmente para poderme ir del país. Pero ya se estaba disuelto ya, doctor. Entonces, ¿perdón? Doctora, ese matrimonio ya estuvo disuelto. No, él hizo nada. Él hizo las cosas pertinentes para poder divorciarse. Él lo que hizo fue bigamia contigo. ¿Sí? Sí, claro, se fue. Okay. Doctora, pero no me va a enseñar el divorcio después. No, yo no me divorcié. Alguien me tiene que enseñar el divorcio de ella. No, yo no tengo ningún divorcio. Ok, continúa. En el transcurso de que ya nosotros nos vamos del país, llega mi hermano y que estaba solo en la calle, yo le doy abrigo en mi casa. A los 2 o 3 días, doctora, se aparece la policía a mi casa buscando a mi hermano. Mi hermano había matado 2 viejitos y me hicieron cómplice a mí de mi hermano. Sabrá Dios. Me echaron 2 años, doctora, de privación de libertad. No me pude ir con Arabel del país. Entonces, el gobierno me exigió
para que pudiera Arabel llevarse a la niña, que yo le pusiera los apellidos Arabel a la niña. Entonces, ¿la tuvo que adoptar? La tuvo que adoptar. Ella lo cedió. Ok. Lo cedí, doctora, porque para que la niña no viviera lo que yo, viene lo que mi hermano me estaba que haciendo, si yo que yo tampoco tuve culpa de lo que hizo mi hermano, doctora, por eso lo hice. Lo comprendo. Dale. Entonces, doctora, le di la paz de potestad a Arabel para que pudiera sacar a la niña del país, para que tuviera otro futuro, porque al lado mío no lo iba a tener y yo no tuve la culpa, doctora. Le explico. Okay. Entonces, antes de irse del país, le dije a Arabel que llegara a este país y buscara a mis padres para que lo pudieran ayudar. Si no lo ayudaba, bueno, bien, y si lo ayudaban, por a lo menos... A tus padres que son tremendos sádicos. A mis padres que ya... Eran tremendos gracias sádicos. Gracias a Dios se murieron, porque son unos... sádicos. Así mismo. De doctor. Abandonar a dos niños a esa edad en un lugar solitos. Doctora, ¿por qué culpa tengo yo de eso? Yo no estoy diciendo que tú tienes culpa de nada, porque la gente se quiere echar la culpa. Doctora, mi niña salió del país con 4 años. Estuve un año entero sabiendo de mi niña y de Arabel de lo más bien. ¿Él te llamaba? Sí, él me llamaba, me ponía la niña. Era chiquita, pero ella me decía, mamá, ¿ok? Entonces, al año, doctora, no supe más nunca ni de Arabel ni de mi hija. Yo no me podía ir del país, doctora, porque yo todavía estaba terminando mi sentencia. Pero cada vez que yo intentaba irme, doctora, y me cogían en el mar 2 años más, me ponían. O sea, que tuve que esperar hasta que un día fue mi felicidad que pagué $10,000, doctora, para irme en una lancha. Y llegaste. Y llegué, doctora. Cuando llego aquí a este país, tampoco encuentro a Arabel y a mi hija. Y pude comunicar a una hermana de mi mamá por Facebook. Okay. Entonces, doctora, mi tía me brindó su casa, me dijo, mira, Aniuska, tienes una hermana menor en este país que quiero que la conozca porque así se pueden ayudar las dos, pueden por lo menos vivir juntas, ya que tu madre y tu padre se murieron. Okay. Y vaya sorpresa cuando encuentras a tu hermana. No, cuando ella me enseña la foto de mi hermana, está mi hermana, mi esposo y mi hija, doctora, en la foto. Como familia. Como familia. Entonces ella me da el teléfono a mi hermana y la dirección. Bueno, la llamo, no me contesta. Como aquí en este país, que la gente cuando no tienen el teléfono, bueno, no contestan. Y cuando le contesta, lo que hace es gritarme en vez de hablar conmigo. Pasé 3 veces por su casa y no la veo. A la 4ta vez veo que la niña va cogiendo el bus para la escuela. Me supuse que era mi hija. La seguí hasta la escuela. Doctor, es verdad. Traté de hablar con ella, de que se acercara a mí, pero la vi nerviosa y confundida y me fui. Ok. Al otro día, doctora, vuelvo a pasar por la casa y las veo afuera, que fue el la video evidencia ese que ella que presentó. Usted vio. O okay. sea, pero ella diciéndome, doctora, ¿y perra. ¿Por qué te fuiste que, tan agresiva? Porque ella no, me decía, no, perra, que yo si abandoné no, a mi hija. Eso no fue que así. Yo no era, que yo no era madre. Entonces, okay. Me cedí un poco, doctora, es verdad. Ok. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo testigos, doctora. Vamos a pasar. Esa es mi niña, doctor. Esta es tu niña. Esa es mi hija. Hola. Buenas. ¿Cómo te llamas? Joana. Joana. Ok. Joana, tú has venido aquí a apoyar a tu mamá. Exacto. Estos son los caminos torcidos del destino, señores. Y ahora está esta situación aquí. Aquí está la muchachita. Y debes de estar con la cabeza vuelta loca. Porque tú no sabías nada de esto. Estoy totalmente demasiado confundida. O sea, tengo tantas preguntas que preguntar y nadie me hace respuesta. No me dicen respuesta, no me explican qué pasa. Yo en realidad no quiero vivir ni con ella, no, ni con mi papá tampoco, porque en realidad me han engañado durante demasiados años. Una verdad que yo debía saber. Por no hacerte daño. Pero tú te estás dando cuenta que, mira, no aquí daño, el no. tema era que había pocas personas a tu mira alrededor que tenían toda la información. Uno de los que tenía la información era a quien tú le dices tu papá, que es tu padre adoptivo, él te adoptó. Mi consejo a ti un día, siéntate con ella y conversa. No te robes esa oportunidad. Yo tampoco entiendo que tú te quieras ir a un foster home teniendo personas con quien... puedes vivir y gente que te quiere, gente doctora, que... Doctora, eso no lo puedo permitir porque ¿tú usted me sabe con lo que yo pasé. O sea, yo entiendo que tú estés atormentada en este momento, pero no creo que debas de tomar esas decisiones tan drásticas en este instante. Ella es una niña. Cálmate que yo te voy a dejar que te quedes aquí y escuches. Porque ya tú estás grande y ya te mereces escuchar. Próximo testigo, por favor. Ya
desgraciado este que me desgració la vida, quitándome la niña. Supongo que este es el famoso Arabel. Este desgraciado Arabel. El Arabel que para mí... Que hasta bigamia hizo, doctora. Se casó conmigo y a la vez con mi hermana. Sí. Dile lo que tú hiciste con los papeles para el divorcio. Hay algo parecido. No, yo no tengo ningún papel de divorcio. No, él. Ya. ¿Por qué usted fue así tan sinvergüenzote y no dijo la verdad de lo que estaba pasando? Bueno, doctora, en realidad no es menos cierto que yo no dije nada. Tomando en cuenta la situación de Aliuska en Cuba. Aliuska en Cuba tuvo muchas situaciones. Yo no pensé nunca que Aliuska iba a llegar a este país, jamás y nunca pensé. Yo llegué aquí realmente sin encontrar a la familia. No quise dañar a mi hija en nada, en lo mínimo. Y nada, siempre oculto esa verdad por el bienestar de mi hija. Mira lo que está pasando. Pero sí, qué bienestar. Mira lo que está pasando. Silencio. Qué bienestar. Primero, ella es tu hija adoptiva. Segundo, qué bienestar le estabas haciendo, creándole toda una mentira, una farsa. Si entre el cielo y tierra aquí nada se esconde. El que miente y guarda estos secretos más tarde o más temprano, los secretos salen a relucir y lo que causan es este tipo de problemas. Pero bueno. Ajá. Ok, perfecto. ¿Y hoy qué has venido aquí a decir? Nada, yo vengo, traigo una evidencia que se la di a producción. Ok, vamos a ver, señor director. Eso lo han hecho ustedes dos. Bueno, ¿qué es eso? Tanto, Dios mío. Joana, ¿qué tú haces ahí? Para ver qué cosa. ¿Tú crees que eso es una madre? Bueno, eso estaba ahí, no sé. Yo también me desperté y estaba viendo eso ahí, por eso traje la producción. ¿Y por qué tú no hablas conmigo para verlo? Buscaba ayuda psicológica, mi niño. Desgraciado como eres. Doctor, ¿usted cree que estos son padres para mi hija? Joana. ¿Y me la han querido quitar a mí? Ahora estás llorando. Tú permitiste todo eso. Cállate, yo no sé. Permitiste eso y bien. Yo no sé. Tú con el desgraciado este. Has permitido todo eso. Yo no soy su madre y me la voy a llevar. No soy su madre. De esto. Y tú sí lo sabes. Desgraciado. Estás confundida. Tú y este. La niña lo que está haciendo. No sabe nada de lo que está haciendo. ¿Mm? Niña, ella sabe más que tú. Ella sabe más que tú. Sobre todo. Eso. Desgraciada como ella. No, yo entiendo que tú no quieres hacerle. No, parece mentira que sea mi hermana. Pero tenemos una confusión y nadie te la está hablando. Es que hermana de que hermana. Pues nadie ha podido hablar. Mentira que sea mi hermana. Ha podido hablar. Tú, desgraciado, lo vas a pagar. Okay. Vas a pagar todo lo que le ha hecho a mi hija. Lo único que ha hecho a tu hija es quererle y amarla por todo lo que le ha hecho. Lo único que hay que saber quererle y amarla. A quién uno le habla. Eso no es amar ni querer a nadie. Okay. Por eso nunca te di nada a tu familia. No, claro, porque eres un desgraciado. Dile a la doctora Madeline Hernández qué pasa. Eres un desgraciado lo que tú eres. Ya, ya, ya. A la cárcel deberías ir. Ya. Doctora, buenas tardes. ¿Usted está pendiente de lo que está pasando aquí? Sí. Ok. Miren lo que yo quisiera. Si usted fuera tan amable, yo quisiera que usted me atendiera a esta muchachita. Claro que sí, por supuesto. Porque ella tiene una curiosidad. Está confundida. En su, ¿no? En su identidad. Claro. Y su orientación. ¿Sí? Ella no sabe lo que está y haciendo. Yo creo que no ha tenido la confianza de poderla, pues no sé, hablar con alguien o explorarla de una manera correcta. Pero yo creo que ella es una niña buena. Yo creo que es una buena muchacha. Y creo que la terapia la ayudaría mucho. Yo creo para que la terapia la va a ayudar muchísimo y la va a ubicar. Ahora, claro, doctora. Yo haría... Usted, necesito ahora que me ayude a mí un poquitico. ¿Usted no cree que también sería conveniente de que ella tuviera un acercamiento, doctora, con su madre biológica? Totalmente, ellos totalmente. No son padres. Creo que las dos serían buena candidata para una terapia de reunificación. Total. Yo hago lo que haya que a hacer. Donde ellas puedan hablar. Las tres. Claro que sí. Que para que se tenga claro que ella es la tía, esta es la mamá biológica, para que le cuenten a la niña exactamente la verdad. De la todo, verdad. Como fue... Como la circunstancia las llevó a separarlas, no fue un hecho voluntario, no fue que ella la abandonó. No fue abandonada. Ella simplemente, las circunstancias la llevaron a esta situación. Y por esa razón yo creo que sí es bien importante. Ahora, este hombre para mí no tiene perdón de Dios. No, para nada. Yo no sé, pero si este martillo solo se me despegara y le cayera en la cabeza y se la rajara en cuatro, fuera un milagro de Dios. Lo único que hizo fue mucho dolor. Pero lo que ha hecho es causar con sus mentiras, con su engaño, con su farsa. Vamos a hacer lo siguiente. Mira, Rosita, justo es justo. Tus padres dejaron una casa. Tú te creías que tú eras la única heredera. Siempre. Pero resulta que tú no eres la única heredera. Realmente aquí herederos son tres. El hermano que está en Cuba preso, ella y tú. Los tres son herederos. Entonces, esa casa o la vamos a vender o la vamos a evaluar para que se haga una evaluación, ver cuánto vale y darle a ella su parte para que ella también tenga su comen.
un comienzo aquí en Estados Unidos de, con algún dinerito, gracias, etcétera, doctor, etcétera. A mí lo que me preocupa. Segundo, vamos a hacer la terapia de reunificación. ¿Ok? Tu matrimonio no es válido. No, eso es lo que menos me interesa. No es válido porque este hombre es un bígamo. Yo voy a llamar a la policía para que lo metan preso. Legalmente. Tú no tienes divorcio. Tú no te divorciaste de Anuskia para casarte con Rosa. Y aquí hay un certificado de matrimonio. Bueno, pues entonces tú le vas a tener que explicar a inmigración o a la gente, a la policía, por qué hay un certificado de matrimonio. Y tercero, dale la mano a tu hermana. Al final. Esta señora no la conozco, doctor. Es tu hermana. Yo no soy tu hermana. Es tu sangre. Yo soy tu hermana. Pues conócela. Es tu hermana, conócela. Yo soy tu hermana. Conócela que es tu hermana. No te robes esa oportunidad. Esa es la decisión del caso. Tú tranquila que todo va a estar bien. He dicho, caso cerrado. Hasta luego. Caso cerrado. Donde hay muchas personas musulmanas. Pero ellos van a explotar las bombas, ¿okay? Aunque entonces, no haya cuando nada. Uno, yo tengo un personaje como esto en mi nómina y